Bienvenidos a una nueva edición del Dato Descifrado. Como siempre, tratamos de tan solo en 3 minutos llevarles a ustedes la información económica de actualidad de manera sencilla y pedagógica. Hoy nos preguntamos, ¿qué va a pasar con el sector petrolero venezolano luego de las sanciones últimas de Estados Unidos? Acompáñennos a descubrirlo. Petróleos de Venezuela recibió otro duro golpe tras las últimas sanciones anunciadas por la administración de Donald Trump. Ante la imposibilidad de las contratistas de seguir trabajando, las operaciones del estatal se verán más disminuidas aún. En el caso de la distribución de gas, se espera la profundización de los problemas de distribución. Por ejemplo, se informó que los brokers que realizaban las actividades de cabotaje para llevar los 500 millones de pies cúbicos de gas desde Puerto La Cruz a El Palito a fin de abastecer al occidente del país han dejado de operar, por lo que la distribución será ahora más difícil. En materia de suministro de gasolina, PDVSA lo garantizó, pero también informó que los conductores y ciudadanos en general deberán hacer un uso racional del recurso en supervisión de los gobernadores. Todo dependerá de la posibilidad de Estados Unidos de coaccionar a los proveedores y aliados de petróleo de Venezuela para determinar el alcance real de esta medida. Por el momento, en la industria petrolera se preparan para enfrentar tiempos de mayores dificultades, donde solo los proyectos que cuentan con China como socio tienen posibilidades de mantenerse operativos. De resto, las autoridades del holding petrolero, que llegó a ser uno de los más poderosos del mundo, informan que promoverán el uso de la creatividad y compromiso de sus trabajadores para reparar la flota terrestre y marítima de la industria, la cual se encuentra en franco deterioro. También anuncian que solo con recursos locales buscarán reactivar los pozos inhabilitados. En materia salarial informaron a sus trabajadores que el salario no podrá ya compensarlos porque no existen recursos suficientes, por lo que habrá que pensar en una nueva forma de contratación colectiva. Desde ya ponemos a su disposición las plataformas y todas nuestras redes sociales a través de los usuarios @bpitv y @descifrado.com. Recuerde que allí nos pueden plantear sus inquietudes, también proponernos algunos temas, pues aquí en el Dato Descifrado tratamos la información que le importa a usted, a la gente.